al Parque de los Arrieros. Se queda 15 minutos de Quimbache. El acceso en moto es súper fácil, nos cobraron 3.000 pesos de parqueadero y por la entrada al parque 38.000 pesos. El Parque de los Arrieros es un parque temático inspirado en la cultura arriera, donde se pueden ver muchos espectáculos y muestras culturales basadas en las características de esta región. Una de las recomendaciones es llegar al parque antes de las 10 de la mañana para no perderse ningún show y también separar el almuerzo en la entrada para evitar largas esperas. Bueno, aquí en el Parque de los Arrieros nos enseñan cómo es la transformación del café desde aquí del campo hasta nuestra mesa. En medio del recorrido encontramos la representación de los pasos del cultivo y proceso del café, pasando desde la recolección del grano hasta el empaque del café procesado. Eso se llama la romana, es hora de pesar el café y los troncos anteriormente. Bueno, les contábamos que estamos pasando súper rico en este Parque de los Arrieros. Es totalmente la cultura del eje cafetero, hay muchos personajes, es súper interactivo. Bueno, el recorrido promedio en el parque es más o menos 6 horas, donde podemos observar muchas presentaciones y ver el paisaje cultural cafetero. Algo que nos encontramos muy bonito acá en el Parque de los Arrieros es el sendero de los refranes, algo muy colombiano, algo muy del eje cafetero. Vamos a compartir que durante nuestro recorrido, al final del sendero, podemos encontrar una representación del pueblito Cuyabro. Eso es algo muy típico de acá de la región, ya que tiene todas las partes de un pueblo. Por ejemplo, veíamos la iglesia, la alcaldía, entre otras. Otro de los shows más interesantes es la muestra de arriería, donde los arrieros de pura cepa nos muestran cómo es su día a día en el campo y nos enseñan sus técnicas y habilidades en el transporte de carga en sus mulas. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Bueno, hemos terminado nuestro recorrido por el Parque de los Arrieros. La verdad, súper chévere, muy recomendado el parque para que vengan con todas sus familias. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima ruta.